Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you. Bienvenidos, ¿cómo le va? Bienvenidos a Plus TV, bienvenidos a nuestra temporada número 15, 15 años haciendo este programa para ustedes, para que lo disfruten, para que la pasen bien, para que seamos esta grata compañía que queremos ser de hace mucho tiempo. 7 provincias argentinas donde llega nuestra señal, donde llega nuestro programa, así que le damos la bienvenida a gran parte de nuestro país. Gracias por sumarse a esta propuesta, gracias por sumarse también a esta idea tan linda que hoy tenemos. En especial para el Día de la Madre. Hoy estamos así como en la antesala, estamos como en la previa del Día de la Madre y nuestro programa hoy tendrá una columna vertebral realmente muy importante. Música, moda y cocina. 3 factores fundamentales para hacer este especial del Día de la Madre. No solamente para aquellas madres que a lo mejor se van a ver, bueno, muy reflejadas en el contenido del día de hoy, sino también para agasajar a las madres. Guarda, ahí está el tema también importante, para agasajar a las madres. O sea que usted prepárese porque la va a pasar muy pero muy bien, más allá del contenido y un programa sumamente importante como tenemos todos los fines de semana. En este programa del día de hoy, solo le quiero contar algo que usted tiene que saber como hombre. Ahí no le voy a hablar a las mujeres, sino a los hombres. Si quieren comprar buena ropa en Santa Fe, Capital, Hipólito Yrigoyen, en Rivadavia, está Estorbo. Lo mejor de lo mejor, solo para hombres. Solo para hombres. ¿Le hablé a los hombres? Bueno, ahora sí le hablo a toda la familia. Estos son los adelantos. Quédese con nosotros, quédese con Plus TV, mire los adelantos y ya regresamos. En este especial del Día de la Madre, seguramente usted en su casa está pensando con qué puedo agasajar a mamá, de qué manera puedo brindar este domingo al mediodía, tal vez un rico plato, cómo confeccionarlo. Si es usted el esposo, tal vez de la madre de la casa, la madre de la familia, bueno, también lo quiere hacer, no solamente a su madre, sino también a su señora. Bueno, para todo esto hay una solución. Siempre la solución para un buen plato lo tiene nuestro chef exclusivo, el señor Daniel Miño. ¿Qué tal? Querido, ¿cómo estás? Pero muy bien, muy bien. Qué placer recibirte. Hoy, ojos atentos a vos, porque mañana todo el mundo quiere agasajar a su madre, a su esposa, y va a querer hacer algo rico en su casa el domingo. Y para eso estamos nosotros. Para eso estamos nosotros. Mejor dicho, estamos, yo no estoy. Pero bueno, vamos a contar qué podemos hacer. ¿Cuál es tu recomendación, mejor dicho, para un buen plato para mamá? Vamos a hacer solomillo de cerdo. Los acompañamos con un rosti de batata. Sí. La rosti de batata la preparé con batata, panceta ahumada. Bien. Y verdeo. Yo quiero que después explique que es un rosti. Sí, después la voy a ir explicando. Bárbaro. Y terminamos el plato con un salteado de frutos secos. Lo vamos a saltear en manteca y lo vamos a poner sobre el solomillo. Qué rico. Vamos, ¿sí?, a comenzar. Manos vamos a la obra. ¿Cómo no? Vamos con los pasos. Presta atención, señor. Si usted está en su casa y tu señora también está mirando, hágase como que... Presta atención porque le interesa, pero mañana aparece este platito para el Día de la Madre. Sabemos, solomillo lo puede conseguir, frigorífico Trocenet,
Ah, esto es trocené. Trocené, aparte, por supuesto. Aparte, ese solomillo es carne, solo carne. Solo carne. ¿Eh? Sí. Está buenísimo. Uno por persona, increíble. Claro. Eso, los lomitos más o menos pesan medio kilo aproximadamente, 600 gramos, ¿no? Sí, 400 gramos. Sí, por ahí anda. Aproximadamente. Bien. Sal ahumada. Sal ahumada de sabor a sal. La marca exclusiva de Daniel Minio, sabor a sal. Lo voy a ir grillando, lo voy a ir girando hasta tener el punto que vamos a querer. Eso después lo vamos a filetear. Ah, qué bueno. Lo vamos a filetear para la presentación. Qué lindo. ¿Les cuento cómo hice la rosti? Normalmente encontramos rosti de papa. Ajá. Yo para cambiar, que con el cerdo le iba a quedar bien, batata, zanahoria. La puse a hervir. Cuando estaba a punto, la pinché con un palillo y ahí rallada, condimentada, sal, pimienta, cebolla verdeo y panceta ahumada, también de frigorífico Trocene. Bien, entonces, vamos de nuevo. La batata americana, como se la llama, batata calabaza, batata zanahoria, según como usted la compre en la verdulería, la cocinamos. La rallamos. Cocinada. Bien. La rallamos y hacemos como una albóndiga. Sí, ahí preparamos, condimentamos bien, ajá, cebolla, la panceta bien cortadita, bien finita, bien chiquitita, picada. Y armamos esta especie de galletas. Sí, ¿sí? Exacto. Como una hamburguesita. Mini tortilla, hamburguesa. Ahora la vamos a mostrar bien. Sí, por supuesto. Ahora la vamos a mostrar. Mostramos a cámara. Aparte queda estupendo. Eso ya está cocinado. Sí, lo vamos a sellar. Falta un toque para calentarse. Que se dore bien, que le forme la formita, le dé la formita a la plancha. Ajá. Primer paso, sí, lo vamos a dejar al solomillo cocinar. Bien. Y después seguimos con lo demás. ¿La sal ahumada esta de sabor a sal qué tiene? La sal ahumada tiene pimentón, humo líquido. Ah, mira. Están horneadas, se hornean para que se seque bien. Después lleva estragón, jengibre, clavo de olor. Bien. Va poniendo varias especias para que no sea solamente sal. Exacto. Ahumada, que tenga un gusto también. Claro, que le dé un sabor. Más allá que Sabor a Sal es una marca registrada donde tiene justamente grandes variedades y formas de presentar, como acá está, el gusto de la realmente diferente a la sal, usted también le puede dar su toque según el gusto, ¿no? Sí, nosotros tenemos Sabor a Sal, puede ponerle sal y pimienta nada más. Buenísimo. ¿Sí? Bueno, mientras dejemos que el solomillo se haga, se cocine, esto tiene que ser lento, ¿no? Sí, tiene fueguito ahí lento. Ya va agarrando color. Bárbaro. Vamos a dejar que se haga bien lentamente y después seguimos con el procedimiento, la parte final del programa. Por eso ahora nosotros vamos a ir una breve pausa y usted vaya anotando todos los ingredientes, muy importantes, los pasos que Daniel Minio, nuestro chef exclusivo, nos recomienda para un buen plato para mañana, para el Día de la Madre. Coronavirus. Todos somos responsables de evitar que el virus circule. Hacé tu parte, mantén el distanciamiento social, usa el tapabocas, lava periódicamente tus manos y no compartas el mate. Nos cuidamos entre todos. Santo Tomé Responsable. Municipalidad de Santo Tomé. Si ya te decidiste a realizar un cambio o arreglar esos molestos detalles, no olvides consultar a los especialistas de construcción en seco. Revesec, placas antihumedad, machimbre de PVC, sistema drywall, cielo rasos desmontable y mucho más. Contamos con el mejor servicio de obra, atención personalizada y presupuestos sin cargo. Ahora, mándanos tu consulta por WhatsApp al 342-486-0559. Encontranos en Avenida Ejército Argentino 3367, en nuestro horario corrido. Revesec, especialistas de construcción en seco. La Peña Vinoteca. Vinos espumantes, boutique, regalería, cuchillería, delicatessen, cervezas artesanales. Además, distribuidora de bodegas exclusivas. La Peña Vinoteca. Hernán Darias 1665, Santo Tomé. Electricidad Positivo. Asesoramiento y venta de materiales eléctricos e iluminación.
todo para su hogar, construcción e industria. Trabajamos para brindarle los mejores productos al precio más bajo. Electricidad Positivo. Visítenos en Crespo 2095, a metros de 7 de marzo. Los clásicos no cambian, se renuevan. Ahora, LT9, también en FM9, 105.5. La líder en FM. La vida es más feliz debajo de la tapa naranja. Dulce de leche Manfrey, el más premiado de la historia. Manfrey, solo con la mejor leche. Con Burlando Producciones siempre te damos más. Hacer televisión ahora es más cómodo. Estudio de TV único por sus dimensiones y equipamiento HD. Burlando Producciones siempre un poco más. Encontranos en www.burlando.com.ar. Si usted vive en Santa Fe, en la zona del litoral, siempre hay un problema que nos acoge a todos los santafesinos y a toda la gente que vivimos en esta zona. Estamos hablando de la humedad. La humedad es un problema realmente casi permanente de las cuatro estaciones del año en cualquier lugar de nuestra provincia de Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, en el litoral santafesino, en el centro también, argentino. Por eso hay una solución. Revesec tiene justamente esa solución para que usted no se amargue, para que no la pase mal, para que no tenga que andar diciendo, pucha, recién terminé de pintar la pared y ya tengo todas estas manchas de humedad que siempre salen a flote. La solución es Revesec, con su marca exclusiva Reveplac, que son estas placas antihumedad y que realmente Revesec comercializa, y aparte con su marca exclusiva, para que usted los problemas de humedad sean una solución, no un problema, con Revesec. Si ya te decidiste a realizar un cambio o arreglar esos molestos detalles, no olvides consultar a los especialistas de construcción en seco. Revesec, placas antihumedad, machimbre de PVC, sistema drywall, cielo rasos desmontable y mucho más. Contamos con el mejor servicio de obra, atención personalizada y presupuestos sin cargo. Ahora, mándanos tu consulta por WhatsApp al 342-486-0559. Encontranos en Avenida Ejército Argentino 3367, en nuestro horario corrido. Revesec, especialistas de construcción en seco. Hoy le comentábamos que va a haber cosas fundamentales en este especial del Día de la Madre, y uno es la música, y elegimos un gran cantante, una persona que usted seguramente conoce de distintas presentaciones, eventos empresariales, porque él es una persona muy convocada en el momento de ustedes realizar una fiesta y tener un artista. Estamos hablando de Renzo, ¿cómo estás? Muy pero muy bien, muchísimas gracias por este espacio y muy feliz Día de la Madre sobre todo. Así que te convocamos a vos para el Día de la Madre porque es una persona muy dúctil con el tema de la música, que lo que te pidan, vos hacés. Esto es algo no muy común en los artistas, cuando dicen, mira, yo no quiero contratar a Renzo porque mi onda es lenta, listo, ahí lento. Quiero que la gente se mueva y baile. Eso, tenés como una gran diversidad de opciones para acomodarte a todas las fiestas. Sí, tal cual. Me gusta muchísimo. Te digo, no es que hago la variedad de géneros para que me contraten, o sea, bienvenido sea si me contratan, pero a lo que voy es que me gustan todos los géneros que meto en el repertorio es porque realmente me gustan y bueno, la verdad que abre un abanico de posibilidades que por ahí no en todos lados se encuentra, y sí, eso sí que es una ventaja. Laburo no falta. La verdad que usted lo debe asociar seguramente por la música, lo debe asociar también por su nombre, pero no lo debe asociar por algo que ya perdió, que es el pelo. Tenía las rastas así como muy largas, te las sacaste, cambiamos de look. Aquello te asociaba mucho por ese look, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, vos pensás que fueron 4 años y medio de rasta. Exacto. Uno no duerme muy cómodo con unas trenzas implantadas en la cabeza. Así que bueno... caducaron, ya cumplieron su ciclo y de todas maneras ya están guardadas,
Y es un sello particular que tenía. Es un sello, sí, claro. Es un sello. La gente como que te dice, ah, tu identidad son las rastas. Claro. Renzo Yeyel no es Renzo Yeyel sin las rastas. Bueno, no, no. La cuestión es que está bueno mostrar lo que hace uno y bueno, que las rastas sean anecdóticas. Seguramente. ¿No? Así que sí, será una cuestión de acostumbrarse. Es para aquella persona que te está mirando y tal vez está asociando, dice, ¿será o no será? ¿No? Obviamente que la rasta no hace al artista, sino que justamente hace a una forma de asociarte con la persona. Exactamente, exactamente. Renzo, bueno, primero gracias por acompañarnos, gracias por estar acá con nosotros. A ustedes, gracias. Gracias por regalarnos tu música, que realmente es hermosa. Y vamos a empezar a regalarle también a nuestros televidentes, por eso te convocamos, algo de lo que nos trajiste para hoy, regalarle a las madres. En sí, se lo regalamos a todos nuestros televidentes, a la familia, pero como hoy es especial del Día de las Madres, vamos a un poco apuntar a ese lado. ¿Con qué vamos perfecto, a comenzar? Perfecto. Vamos a arrancar con un tema de David Bisbal, que se llama Dígale. Y a medida que avance la cosa, nos vamos a acercar más al regalito para las mamás. Buenísimo. ¿Te parece? Buenísimo. Bueno. ¿Cómo te podemos ubicar hoy en redes sociales? Porque seguramente a través de las redes sociales uno está hoy un poco más conectado con el artista, con la música, tal vez con algunas futuras contrataciones. ¿De qué manera te podemos encontrar? Bueno, me pueden buscar tanto en Facebook como en Instagram o YouTube como Renzo Yeyel, que es mi nombre, bueno, nombre personal obviamente. Ajá. Y nombre artístico. Se escribe Renzo y el segundo nombre que es J-E-H-I-E-L. Bárbaro. Renzo Yeyel. Así por las redes, por donde sea. De esa manera es más así. Fácil encontrarlo. Sí, sí, sí. Gracias Renzo, de verdad. Bueno, gracias a ustedes nuevamente. Entonces, David Bisbal. David Bisbal. Renzo con ustedes para este especial del Día de la Madre. No ha podido olvidar mi corazón. Aquellos ojos tristes, soñadores que yo amé. La dejé por conquistar una ilusión y perdí su rastro. Y ahora sé que es ella. Todo lo que yo buscaba, y ahora estoy aquí buscándola de nuevo. Ya no está, se fue. Tal vez si usted la ha visto, dígale que yo siempre la adoré y que nunca la olvidé, que mi vida es un desierto y muero yo de sed. Y dígale también que solo junto a ella puedo respirar. No hay brillo en las estrellas, ya ni el sol me calienta, y estoy muy solo aquí. No sé a dónde fue. Por favor, dígale usted. Fueron tantos los momentos que la amé, que siento sus caricias y su olor está en mi piel. Cada noche la abrazaba junto a mí, la cubría de besos y entre mil caricias la llevaba a la locura. Y ahora estoy aquí buscándola. Tal vez si usted la ha visto, dígale que yo siempre la adoré y que nunca la olvidé, que mi vida es un desierto y muero yo de sed. Y dígale también que soy
no hay brillo en las estrellas, ya ni el sol me calienta, y estoy muy solo aquí, no sé a dónde fue. Por favor, dígale usted. Consejo Municipal de Santo Tomé. Coronavirus. Todos somos responsables de evitar que el virus circule. Hacé tu parte. Mantén el distanciamiento social. Usa el tapabocas. Lava periódicamente tus manos y no compartas el mate. Nos cuidamos entre todos. Santo Tomé responsable. Municipalidad de Santo Tomé. Si ya te decidiste a realizar un cambio o arreglar esos molestos detalles, no olvides consultar a los especialistas de construcción en seco. Revesec, placas antihumedad, machimbre de PVC, sistema drywall, cielo rasos desmontable y mucho más. Contamos con el mejor servicio de obra, atención personalizada y presupuestos sin cargo. Ahora, mándanos tu consulta por WhatsApp al 342-486-0559. Encontranos en Avenida Ejército Argentino 3367, en nuestro horario corrido. Revesec, especialistas de construcción en seco. Electricidad Positivo, asesoramiento y venta de materiales eléctricos e iluminación. Todo para su hogar, construcción e industria. Trabajamos para brindarle los mejores productos al precio más bajo. Electricidad Positivo. Visítenos en Crespo 2095, a metros de 7 de marzo. La Peña Vinoteca. Vinos espumantes, boutique, regalería, cuchillería, delicatessen, cervezas artesanales. Además, distribuidora de bodegas exclusivas. La Peña Vinoteca. Hernandarias 1665, Santo Tomé. ¿Sabes cómo elegir el mejor flan? Tiene el color caramelo más tentador, la textura más deliciosa y todo el sabor de Manfrey. Flan Manfrey, el más rico y nutritivo, sin huevo y apto para celíacos, el postre ideal. Agregale dulce de leche Manfrey y hacelo irresistible. Manfrey, solo con la mejor leche. Una empresa local se encarga de tu publicidad. Burlando Multimedios. Dos pantallas LED ubicadas estratégicamente y cartelería fija exclusiva en Avenida 7 de Marzo de Santo Tomé. Además, televisión y radio. Burlando Multimedios. 342-4329-478. www.burlando.com.ar. Como hoy le contábamos en nuestro programa, vamos a tener una columna vertebral realmente muy importante. La cocina, la música y la moda. Cuando hablamos de moda, siempre recalamos sobre la misma persona, la que sabe, nuestra asesora de imagen. Estamos hablando de Vero Castino. Hola, Vero, ¿cómo estás? Bueno, realmente un placer volver a verlos, estar acá con ustedes. Vero, el motivo de nuestra llamada, sabemos que estás en Córdoba, que estás trabajando, pero siempre es que nos puedas asesorar, no solamente a nosotros, sino también a todos nuestros televidentes, porque se viene un día muy particular, es el Día de la Madre. Y, a ver, yo te doy mi problema particular, que calculo que debe ser el de todos. ¿Qué le regalamos a mamá?
¿no? Y encima cuando empezamos a pensar, esto ya le regalamos, este no, se usará este color, mi mamá lo usará, usará esta ropa. Y ahí empiezan todas las ideas locas y terminamos a lo mejor regalando algo que no tiene que ser a lo mejor el regalo indicado o tal vez metemos la pata, como decimos. Por eso te llamamos a vos para que nos asesores y que nos orientes para el regalo de mamá. Bueno, lo básico que podemos tener en cuenta para un buen regalo es tener presente los básicos de placar, que siempre, siempre a una mujer contemporánea le vienen muy bien y son prendas atemporales. Llámese un blazer, una remera básica de colores básicos, un blazer blanco, negro, azul, verde, siempre teniendo en cuenta los colores que por ahí uno ya sabe que a la madre de uno le pueden, claro, llegar a gustar o no, pero esas son prendas muy buenas que vienen muy bien. Los trajes se van a usar muchísimo este verano, queda muy sexy el traje, así que eso también puede ser una prenda muy, pero muy ideal para regalar para el Día de la Madre. Faldas largas, jeans, ¿qué más decirte? Las remeras. Vero, cuando vos decís trajes, yo que te escucho y que a lo mejor tal vez no sé nada de ropa de mujer, ¿qué sería un traje, sí, de mujer? Es un blazer con un pantalón combinado que vos lo podés usar en conjunto o por separado. Es una prenda muy atemporal que siempre te saca del apuro. Y bueno, yo lo tengo en muchos colores porque a mí me encantan los blazers con jean, me encanta el blazer con pollera, uso muchísimo blazer. Ahora tengo puesto uno color celeste. Hermoso, la verdad que sí. Estaba justamente por preguntarte si lo que vos tenías era justamente un traje, porque bueno, tiene ese corte, claro, ¿no? Tiene ese corte, tiene esa idea de traje, claro, de hombre, pero para esos mujer. Esos son excelentes regalos que vas a cualquier tienda y una buena vendedora te va a saber orientar. También se usa muchísimo el animal print. Todas estas prendas que te nombré en animal print quedan siempre, pero muy bien, y todas las mujeres algo en animal print tenemos que tener en nuestro placar. Pero cuando tenemos una mamá que tal vez usa talles especiales, sí. Hoy, ¿cómo ves la moda vos? ¿Realmente la gente o los fabricantes o los negocios se han aggiornado un poco a esto también de tener talles especiales y han salido también un poco del negro? Porque siempre parece que lo único de talle especial es el color negro. ¿Hoy se puede encontrar, hay más facilidad para talles especiales? ¿También es tu misma recomendación o es otra? No, para mí es exactamente lo mismo. Hay una tendencia a nivel mundial en las marcas internacionales. Hoy ya se vio lo que es la primavera-verano en París y se ven totalmente la inclusión de la mujer real, la mujer que es tu mamá, que soy yo, que soy mamá, y no solamente una ropa para modelos, claro, de pasarela. Exacto. Hoy existe y hay una tendencia hacia la inclusión. Y en la inclusión está también el animarse a usar colores. El color da muchísima vida, refleja muchísimo el interior de cada uno, y yo soy fans de que las mujeres y los hombres se animen a usar más colores. La verdad que es buenísima la recomendación, porque hay que atreverse, no solamente por el tema de atreverse por el color, sino también para sacar un poco esa idea de que la persona que tiene un talle o que no es, como vos decís, que no tiene un cuerpo de modelo, solo tiene que usar el negro, y que parece que lo único que encontramos a lo mejor pasa por ese lado. Vero, te voy a llevar a otro lado. Te voy a sacar el Día de la Madre y empieza el calor. Empezamos a pensar en mallas, empezamos a pensar en qué tipo de mallas. Siempre los veranos van cambiando la moda y las mallas van cambiando también y los colores. ¿Vos ya nos podés anticipar cuál va a ser tal vez el modelo de malla y el color o los colores vedette de este verano? Bueno, mira, este año se va a usar, al igual que el verano pasado, muchísimo la malla enteriza con transparencias. La malla enteriza viene a full, viene muy, pero muy fuerte. Van a estar muy presentes los colores fluo, ¿viste? El fucsia, sí, el, sí, verde manzana,
amarillo, en bikinis, como siempre, siempre. Existen ahora muchísimas mallas con volados en los hombros. Hay una tendencia a que la malla no sea solamente un traje de baño, sino que sea una prenda que realmente en el momento en el que lo estás usando te vista y resalte las cosas positivas que vos tenés en tu cuerpo. Entonces, hoy hay que animarse a hacer una muy buena elección de una prenda de verano, de una malla, de una bikini. A mí me fascinan las mallas enterizas, me parece que quedan muy, pero muy elegantes, muy finas, y viste que el que claro, lo menos es más para claro, mí, siempre mejor que el hombre se imagine y no que vea tanto. La verdad que está buenísima tu recomendación, y ahora que estás haciendo esta alusión de lo que se viene, es verdad, he visto a muchas artistas o famosas que son argentinas que vienen a Europa y que vi que están usando muchas mallas enterizas y que realmente parece que es el furor hoy por hoy en el verano, o fue el furor en el verano europeo, ¿no? Sí, sí, estuvo a full con los colores que te dije, el animal print tuvo una presencia muy, pero muy fuerte, y la combinación con transparencias, mucha transparencia, mucho volado, mucho agregarle a la prenda de baño accesorios como aros en los breteles. La verdad que hay unas mallas divinas como para renovar un poco ese tema. La verdad, buenísima la idea. Obviamente vamos a seguir abordando en esta cuestión de las mallas, los trajes de baños, esto que ya no es solamente un traje de baño o una malla, sino como vos bien decís, es un complemento tal vez de una indumentaria, porque esa malla tranquilamente le podés poner un pareo, un sombrero, unos aros, un collar, y ya a lo mejor te queda para salir a la noche en un lugar de playa que estés. Claro, esa es la tendencia, en los hombres también, trajes de baños que vos de ahí te puedas ir a un bar a tomar algo, simplemente con lo que vos decís, en el caso nuestro un pareo, un sombrero y podés ir, y en el caso de ustedes una remera y poder ir. Esa es la tendencia, que hoy las prendas sean, que vos las puedas utilizar en varias ocasiones. Claro, que sean funcionales. Y la malla también se puede utilizar como body, con un jean, con una pollera, y que queda súper bien. La verdad, estupendo como siempre, Vero, te queremos un montón. Gracias por tus palabras, por tu ayuda, por el asesoramiento y por la idea que nos da siempre para que, bueno, a través de tus palabras la gente pueda orientarse y hacer una buena compra, en especial en este día para el Día de la Madre. Bueno, me alegro muchísimo que les haya servido. Invito a todos los televidentes a seguirme en mi Instagram, que es Vero Castino K. Ahí van a poder ver muchísimo de lo que yo hablo, de las tendencias, y les voy a preparar para un próximo encuentro un video con las tendencias en mallas para este 2021. Me encantó, y recomiendo siempre que te sigan en Instagram, porque obviamente yo te sigo, y está buenísimo todo lo que subís, lo que recomendás, los videos, las fotos, es realmente una muy buena ayuda para aquellos que nos interesa un poco la moda y queremos estar a la moda y nos gusta a veces tener buenas recomendaciones. Así que felicitaciones, muchísimas gracias, feliz Día de la Madre, y bueno, gracias por acompañarnos. Gracias. Bueno, como siempre, un placer. Feliz Día de las Mamás a todas. Nosotros te vamos a regalar a vos y a todos nuestros televidentes muy buena música. Nos vamos a ir a la pausa con música, que bueno, hoy tenemos un gran cantante que es Renzo, que nos va a acompañar. ¿Te parece, Vero? Genial. Dale. Me encanta. Genial. Chau, chau. Tanto busqué, cuánto encontré, tanto perdí, cuánto gané. Tantos amores y desamores no hicieron bien, dejándome el alma vacía. Llegas a mí para sanarme, para enseñarme cómo vivir. Quitas mis miedos, solo te importa hacerme feliz, como nunca nadie lo hacía. ¿Cómo he de pagarte por tanto amarme? Perdón, quisiera bajar.
estrellas para regalarte una de ellas que brille en tus noches y amaneceres. Perdón, no sé si me alcancé la vida para siempre ser el calor que calme tus manos frías y siempre cuidar tu sonrisa. Tanta bondad, cuánta verdad, tantos abrazos fueron mi paz. Pintas el cielo, eres el tiempo, la tempestad que vino a cambiar mi sequía. ¿Cómo he de pagarte por tanto amarme? Perdón, quisiera bajar las estrellas para regalarte una de ellas que brille en tus noches y amaneceres. Perdón, no sé si me alcance la vida para siempre ser el calor que calme tus manos frías y siempre cuidar tu sonrisa. ¿Cómo he de pagarte? Perdón, quisiera bajar las estrellas para regalarte una de ellas que brille en tus noches y amaneceres. Perdón, no sé si me cansé la vida para siempre ser el calor que calme tus manos frías y siempre cuidar tu sonrisa. Y siempre cuidar tu sonrisa. Coronavirus. Todos somos responsables de evitar que el virus circule. Hacé tu parte. Mantén el distanciamiento social. Usa el tapabocas. Lava periódicamente tus manos y no compartas el mate. Nos cuidamos entre todos. Santo Tomé Responsable. Municipalidad de Santo Tomé. Si ya te decidiste a realizar un cambio o arreglar esos molestos detalles, no olvides consultar a los especialistas de construcción en seco. Revesec, placas antihumedad, machimbre de PVC, sistema drywall, cielo rasos desmontable y mucho más. Contamos con el mejor servicio de obra, atención personalizada y presupuestos sin cargo. Ahora, mándanos tu consulta por WhatsApp al 342-486-0559. Encontranos en Avenida Ejército Argentino 3367, en nuestro horario corrido. Revesec, especialistas de construcción en seco. En Alegra, siempre tenemos un motivo para festejar. Si tenés que hacer una torta o postre, pasa por Alegra. Si tenés que adornar un cumple, bautismo o comunión, pasa por Alegra. Repostería y Cotillón, Belgrano y Obispo Gelabert, Santo Tomé. La Peña Vinoteca, vinos espumantes, boutique, regalería, cuchillería, delicatessen, cervezas artesanales. Además, distribuidora de bodegas exclusivas. La Peña Vinoteca, Hernán Darias 1665, Santo Tomé. MJCL, equipamientos comerciales y línea hogar. MJCL, únicos en Santo Tomé. Hoy podés armar tu negocio y equipar tu casa y te damos muy buena facilidad de pago. MJCL, en Sarmiento 2188, Santo Tomé. En Facebook, MJCL Instalaciones.
La vida es más feliz debajo de la tapa naranja. Dulce de leche Manfrey, el más premiado de la historia. Manfrey, solo con la mejor leche. Los clásicos no cambian, se renuevan. Ahora, LT9, también en FM9, 105.5. La líder en FM. Una empresa local se encarga de tu publicidad. Burlando Multimedios. Dos pantallas LED ubicadas estratégicamente y cartelería fija exclusiva en Avenida 7 de Marzo de Santo Tomé. Además, televisión y radio. Burlando Multimedios. 342-4329-478. www.burlando.com.ar. Nos reencontramos nuevamente en la cocina de Plus TV porque dejamos un tiempo considerable que pase nuestro programa, que transcurran los minutos. ¿Por qué? Porque este solomillo de cerdo que está haciendo nuestro chef exclusivo le lleva su tiempo, Dani, ¿no? Por eso sí, ya está casi, tomamos nuestro tiempo. Sí, casi está como para poner ya las rosti. Vamos a ir poniendo las rosti, así se van sellando, quedando crocante la capa que queremos. Dani, la recomendación del solomillo es hacerlo siempre a fuego lento, tranquilo. Fuego lento, se puede hacer a la parrilla, se puede hacer en el horno. Tomarnos el tiempo que nos tomamos nosotros ahora durante el programa para que se pueda hacer. Exactamente, hasta que esté bien cocido. ¿Cómo sabes vos que esta carne está cocida? Con el tacto, es una forma de los cocineros lo vemos. Sí. O vamos tocando, empieza a tener más rigidez, esta parte más angosta. Y acá todavía le falta un poco. Eso quiere decir que adentro todavía el centro está un poquito rojo. Bien, hay que devolverlo a dar vuelta. Lo vamos a ir girando de a poco y ya calculo que le falta muy poquito. A mí me gusta eso, ¿no? No solamente Daniel que nos da la posibilidad de aprender ciertos platos, sino estos ciertos secretos que son muy buenos para el momento de cocinar. Porque a veces vos le metes todo el esmero, seguís todos los pasos, pero después hay algo que te falla. Te salió la carne cruda o sumamente cocida. Sí, si particularmente, estoy yo, sumamente cocida viene bien. Si es cruda, no sirve. Pero es cerdo. Particularmente el cerdo va jugoso, pero no crudo. Exacto. Y si fuese carne vacuna, no hay problema. Pero siempre comer. Es mejor que esté bien cocido. Exacto. ¿Eh? ¿Esto cómo entonces? ¿Los rostis los dejamos aquí en la plancheta? Vamos a estar en la plancha. Yo lo voy a dejar un poquito que se haga una costra. Uh-huh. Y después lo voy a dar vuelta. Mientras, ¿esperamos eso? Sí. Nos vamos a presentarles a todos ustedes mientras dejamos a Daniel que siga terminando, dando vueltas justamente de solomillo. Mirá. El color que está teniendo es espectacular. Mire, yo no sé si me equivoco, pero la fragancia, ¿puede ser así? Sí, ¿está bien? Sí, el perfume. El perfume. El perfume que sale justamente de solomillo es como el choripán de la cancha, ¿eh? Es como la atracción del choripán de la cancha, ¿no? Totalmente. Viste que uno como va a comer va a comer el choripán por el olor. Capaz que sea un pedazo de grasa arriba, pero no importa. Va a comer el choripán por el olor. Después a lo mejor te comiste un choripán de perro, pero es el choripán de olor, el ¿no? choripán. Es verdad, qué rico, buenísimo. Bueno, nos vamos a ustedes a presentarle algo también muy bueno, que es esta posibilidad que hoy queremos tener y que a veces no encontramos. ¿Cuál es la posibilidad? Generar algo para nuestra empresa diferente, hacer que tenga buena repercusión, que podamos hacerla crecer a nuestro negocio. Y estamos buscando de la vuelta, las formas, ¿eh? Y usted a lo mejor no la encuentra. La tiene que encontrar porque usted tiene la solución, si me hace caso a través de mi recomendación. Burlando Producciones tiene muchas herramientas para que usted pueda hacer crecer a su empresa. Dos pantallas gigantes en Avenida 7 de Marzo, estamos hablando en este caso en Santo Tomé, y Macías e Iriondo, siempre en 7 de Marzo, las dos y las más importantes y las únicas de la Avenida 7 de Marzo. Por otro lado, publicidad en los principales medios de comunicación, tanto sea radio como de televisión, y aparte también ahora las producciones de streaming live. Estas producciones que usted puede llegar a hacer desde su casa, desde su negocio, desde un consultorio o también brindándole un estudio para que haga las producciones de streaming. Mire si no tiene posibilidades para lo que usted estaba buscando. Burlando Producciones, una sola empresa para su empresa. Una empresa local se encarga de tu publicidad. Burlando Multimedios. Dos pantallas LED ubicadas estratégicamente y cartelería fija exclusiva en Avenida 7 de Marzo de Santo Tomé. Además, televisión y radio. Burlando Multimedios. 342-4329-478. www.burlando.com.ar.
Y llegó el momento más esperado. Los últimos pasos de este plato que repetimos el nombre, Dani. Solomillo de cerdo con rostí de batata. Bueno, yo soy... Me encanta la salsa. Me encanta armar salsa, inventar salsa. Así que esto lo voy a mirar con atención. Presto mucha atención porque fruto a mí me seco, encanta. ¿Fruto seco? Sin nada primero. Bueno, ¿sin no, nada? Sin nada primero. ¿Sin aceite? Sin nada primero. ¿Por qué sin nada? Porque lo vamos a... Si fuera yo, lo estaría quemando. ¿Por qué? Lo vamos a tostar un poquito. ¿Ah, sí? Le da sin nada, lo puedes mandar al horno también sin nada. Lo vamos a dejar un poquito crocante. Ajá. Porque si ahora nosotros le ponemos algo líquido, se va a humedecer. Ah. Se va a humedecer. Bien. Para los helados es igual. Cuando se le pone las nueces a los helados, ajá, se le pone tostadas. Porque después se humedece. O caramelizadas. Caramelizadas o tostadas. Bien. ¿Cómo me gusta? Las almendras, las nueces, van tostadas. Acá tenemos castaña de cajú. Almendra y nueces. Aparte me gusta hacer esto, escucharte y aprender esto, después me hago el cocinero yo. Ah, yo ahí está. Tengo que probar tu comida. Claro, ahí está el secreto, lo vamos a hacer. Lo bien, vamos a hacer. Muy bien. Vamos a hacer un día la inversa, ¿eh? Vos conducís, yo cocino. Puede ser. Vamos a ver si sale. Yo te voy a hacer preguntas. No, vos dale, yo no te voy a responder nada si no sé nada. De cocina no sé nada, me gusta inventar, eso sí, salsa, me gusta inventar ese tipo de cosas. ¿Cuándo sabés que está tostado? Empieza a tomar un poquito de color. Ahí. ¿Ve? Ajá. No hace falta que se queme entero. No, no. Un poquito de color es suficiente. Y le vamos a poner manteca. Muy bien. Ahora sí, manteca. Manteca Manfrey. Como siempre nos acompaña, es Lácteos Manfrey. Y la manteca, miren lo que es la consistencia de esta manteca. Y el sabor también. Porque el sabor, las mantecas muy buena también manteca. Se aprecian por el sabor. Hay una manteca que las comé que parece que estás comiendo Tergopol. Sí. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. ¿Eh? Pimienta. Esto es realmente estupendo, lo de manteca de Lácteos Manfrey. Pimienta. Verde. ¿Eh? Me gusta verde porque... Ah, me asusté. Pimienta verde, bien. Me gusta verde, tiene buen sabor. No uso nunca pimienta blanca. Siempre uso verde, mezclo con negra. Ajá. Voy a dejar que se funda un poco más para emulsionarla. Bien. Algo muy fácil. ¿Cuánto de manteca? ¿50 gramos? 50 gramos, una cucharada. ¿Con esto alcanza para todo ese solomillo? Para ese solomillo, exactamente. ¿No le voy a poner nada más? No le pongo sal, no le pongo nada. Nada. Apago los fuegos. ¿Ya está la salsa? Ya está la salsa. Esa es la salsa. Qué fácil. Qué fácil. Sí, la verdad, facilísimo. ¿Vamos a empezar a emplatar? Dale, por favor. Sí, cómo no. Vamos. Vamos, con papa rosti. Muy linda. ¿Sí? Sí, sí. Me encantó. Estoy también prestando atención porque... Me encanta la cómo quedó la papa rosti así como... Doradita, hermosa. Bien dorada. Con otro color. Ahora vamos con el solomillo. Lo vamos a filetear, dijimos. Espectacular. De primera. ¿Cómo me gusta el solomillo? O sea, debe ser de... Si no es la carne que más me gusta, estoy cerca. A mí me gusta mucho el solomillo. Sí, me apasiona. Realmente es muy bueno. Me apasiona. Voy a cortar ese poco, nomás para el emplatado. ¿Sí? Esto hace más o menos 40 minutos que se está dorando. Para que la gente tenga más o menos el cálculo en su casa, porque Daniel lo hizo muy lentamente. Sí, para darle tiempo claro. Que se cocine bien. Muy bien. Terminamos con... La salsa. La manteca. Esto se pone arriba directamente de... Del solomillo. Qué lindo, qué bueno. Qué buen detalle. Qué buena presentación aparte, ¿no? Bueno, un plato sí. Para el Día de la Madre, estupendo. Fácil. Fácil, facilísimo. En facilísimo. Casa. Semilla, tengo un mix de semillas. Ajá. ¿Qué le vamos a poner? ¿Hace falta agregarle sal a esto, Dani, o no? Tiene todo sal, ya está. Ya no hace falta más nada. Tiene todo para que vengan los pajaritos. No, muy lindo. Muy bien decorado. Lo terminamos con el decorado. Tengo un... Una esferita. ¿Qué es la esferita? Frutos rojos. Ah, el mirá. Que le quiera poner. Un toque rojos. Agridulce. Exacto. Lo podemos poner ahora. Sí, dale. Frutos rojos. Me gustó. ¿Sí? Vamos a poner acá en el borde. Ahí está. ¿Es mermelada eso, Daniel? Esto es. Una especie de mermelada. No está hecho bien mermelada. Lo pongo con azúcar de un día para otro. Ajá. Tiene. Arándanos, frambuesa y frutilla. Qué rico. O sea, no llega a ser mermelada todavía. No. Una hojita de una flor de rúcula.
Qué rico. Bueno, y tenemos estos también quesos gourmet de Lácteos Manfrey, por si alguien gusta, a lo mejor... Hacer una salsa de mostaza. Eso, o agregarle, o hacer alguna salsa un poco más blanca. Esto es albahaca. Que también es una recomendación que Daniel nos hace, a aquellos que le gusta... A mí me gusta más eso, ¿no? A mí me gusta poner estos quesos así, como para hacer, alivianar un poco la salsa. Un poco de mostaza le queda muy bien mezclada con, sí, con el queso, queda fantástico. Y con el cerdo de mostaza queda fantástico también. Sí, es un buen compañero. Muy bueno. Bien. La verdad, estupendo. Vamos a despejar un poquito, así le mostramos a Darío cómo quedó. Así le presentamos el plato y nosotros ya estamos llegando a la parte final del programa del día de hoy. Como siempre, Daniel Miño dándonos unas recetas estupendas, esta en especial para el Día de la Madre. Muy fino, muy visto, muy vistoso. La verdad que sí. Dani, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, ¿alguna madre para mandarle un saludito? A mi madre, a mi esposa, bueno, a toda la familia, vecinos se ponen celosos. Qué bueno que tenés tu mami, ¿no? Sí, sí, sí. Qué bueno tener tu mami. Y bueno, así que... ¿Cómo se llama, mamá? Luján. Bueno, vamos a aprovechar. Primero, gracias, Dani. Estupendo el plato. Gracias. Y vamos a aprovechar también justamente que Daniel nombraba a su mamá, a Luján, y también a su esposa. Tamara. A Tamara, que le mandamos un beso grande, que también sos madres. A saludar a las nuestras, a Chabela, a Gabriela, a Mónica, que es mi mamá, y a todas las madres que nos acompañan en este día tan particular, a este grupo también tan particular de gente que hace 15 años que estamos trabajando y armando este hermoso programa para todos ustedes. Y estas madres, como la de Darío, como la de Ernesto, como Gabriela, como la tuya, Dani, como la mía, bueno, son madres que nos apuntan, que nos ayudan, que nos dan fuerza para poder seguir adelante en nuestro trabajo. Así que muchísimas gracias, feliz Día de la Madre para todas las madres. Nosotros lo hacemos extensivo a este saludo para todas las madres, porque creo que realmente es lo mejor que nos puede pasar, poder saludar a nuestras madres y tener también a nuestras madres con vida. Así que feliz Día de la Madre para aquellos que la tienen y para aquellos que no, que lo puedan compartir con otras madres. Es un buen motivo, es una buena excusa para poder, bueno, festejarlo. ¿Te parece bien? Muy bien. Bueno, gracias, Dani, como siempre. No, gracias a ustedes, como siempre. Bueno, feliz día a todas las madres. Nos reencontramos en una semana, tan solo 7 días, para volvernos a ver. Chao, gracias. Regalito para todas las madres. Amanezco en su mirada, me saluda sin hablar. Su sonrisa pinta el alba, mientras pone el agua al fuego y con la radio se va a desayunar. En sus manos la ternura juega a ser un gran doctor. Si mi cuerpo es el enfermo o en mi alma hay desamor, con caricias ella calma mi dolor. Esa mujer que tiene el cielo para dar, que abriga el fuego de mi sed, porque en su vientre de quedar. Esa mujer para quien nunca creceré, seguiré niño en su mirar. Esa es mamá. Es la jueza en las peleas que tenemos con papá y decreta siempre empate para que nadie se enoje, y a escondidas a los dos hace ganar. A la hora de la cama ya no me quiere cantar. Ahora le canto yo a ella y con un gesto de orgullo me da un beso y me vuelvo a enamorar de esa mujer que tiene el cielo para dar, que abriga el fuego
porque en su vientre de quedar esa mujer para quien nunca creceré, seguiré niño en su mirar. Esa es mamá.